Dale de ventaja a Kremerman y se va. Y se va el avión. Se va Juan Carlos Auto. ¡Tatán, tatán, Auto! El partido, siendo muy incisivo por los extremos, ahí lo vemos, la defensa de Estudiantes completamente entregada en busca del empate, se va mano a mano con Sosaya, nunca le dice dónde va a definir y para cuando el arquero reacciona la pelota ya está en el fondo de la red. Muy buen partido, redondea el número 7, Juan Carlos Auto, excelsa definición mano a mano contra el arquero y Huracán cierra un muy buen partido, insisto, se recupera de la derrota sufrida contra Lanús la fecha pasada, pone el 2-0 Gauto. Lo festeja, lo dedica a alguien en la tribuna. Y pasadita, no sale el arquero, ¡gol! ¡Gol! Gran centro de Gauto, entró a la carrera solo desde atrás, un cabezazo violentísimo, quedó a mitad de camino el arquero Gómez Riga. Es para Huracán, ya se hizo el balón, trababa Saralegui, no podía Javés, y va para Gauto, se desprende por el medio Dulón, se viene Gauto, la media vuelta y el enganche, Gauto a colocar. Se abrió la pelota, se va ancha, pero besando el poste izquierdo de Bray, que se tiraba y acompañaba esa pelota, lo tuvo Huracán, lo tuvo este señor Gauto. Reaccionó, respondió el quemero Gauto, jugando como extremo por el sector izquierdo, siendo diestro. ¿Para qué? Para llegar al fondo, enganchar y rematar como lo hizo de esta forma. Picante el número 7, qué cerquita pasó la pelota. Otra llegada para el globo. Que si uno analiza aproximaciones, estando desde el banco la marca de Gauto, se viene Huracán ahora, se viene Gauto, quiere aumentar la ventaja del globo, buen enganche del Alon de Gauto, palo, 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 le dice que no a Gauto, se salva el pincha, otra ocasión malograda por el globo, Felipe. Así es, Gauto igual, voy a darle una mención especial a... al extremo derecho de Huracán, está haciendo un muy buen segundo tiempo, muy incisivo por ese lado, aprovechando mucho la espalda de Rubén González, muy bien Mesa, actuando de líbero para jugar contra el achique de sus compañeros. Y se viene Huracán en esta, mete en el centro para Curruinca, la mata el número 9, buena pared de Curruinca, tapa el arquero Gómez, gol. ¡Gol de Huracán, de Huracán! Y otra vez Curruinca es el autor intelectual del gol. Una buena jugada por el sector derecho, la paró muy bien el 9, que lo vio a Gauto solo, definió muy bien el chico de Huracán que recién ingresó. La pelota dio en Baquia, pero después en el rebote no tuvo sustento por parte de su compañero y entró el número 14, Matías Gómez, para definir. Se viene Santiago a toda marcha. Aquí la tiene García, se viene el tanque, ¡centro! Señoras y señores, lo tuvo Gauto. Se salva Estudiantes, estaba el segundo del globo. Por lo menos en ese arco no estuvieron precisos, veremos si afinan la puntería. Va, yo digo que subir de lejos muy probablemente, espere que se viene el globo. Pelota de Juan Carlos Gauto que remete, se iba al área, mete el manotazo. Fueron doble de ventaja que consiguió el árbitro. Y ahora se viene Gauto, aquí la tiene Juan Carlos García. Se viene el equipo de Cabrera, solo Gauto por este costado, ya está entrando Gómez, ya está Sánchez, engancha Gauto hacia la izquierda, sigue Gauto, mete el centro pasadito, Sánchez la baja. René para Huracán, el centro que viene, no sale Bray ahora, ahí va arriba, le queda Pizarro, no está cómodo el número 2, Gauto a colocar, abrió bien el botín derecho Gauto, la pelota se fue cerca. Y acaba la historia de la quemita.
Gauto con el centro, el cabezazo. Sin problema. Fíjole, le queda una modificación a Gabriel Rinaldi. Mientras tanto, buen pelotazo largo. Muy buena jugada por parte de Gauto. Viene el centro. Cortaba justito Casasola. Sí. Arquero Mesa y en la contra. Huracán aprovechó un regalo y facturó. La pelota va buscando el pique de Gauto. Corre Gauto, lo empujaba. Pedro Bet. Selecciones pocas. Me gustan más de equipo. Se viene Gauto, ya le cuento más. Porque se viene Huracán y quiere el primero, la quema. Buen enganche de Gauto, quedó Alvarinho, tragambeta. Rebota en el Pol Aranda, que había leído bien la jugada. Intrépido, me gusta el 7 de Huracán. Ahí corre 10 para la quema. Juega en campo de la noche. Lateral, la recupera Gauto, uno que le ha tocado poco hasta ahora. Falta sobre él, tiro libre. No te vengas mucho porque lo podés volver a perder. Falta sobre Gauto. Tiro libre para Huracán al costado del área. Tenemos infracción. Así es. Lo viene manoteando, lo viene molestando. El número 3, Fernández a Gauto. Y que quiere salir, que quiere meterse rápido en partido. El cambio de frente de Juan Carlos Gauto. De derecha a izquierda para Pablo Oro. Vina sacando. No hay falta Figueredo, se viene la contra, ya la tiene Gauto, el pase al medio y a correr, el que se viene es Dulón, lo va a enfrentar el arquero, sigue Dulón. Posición de Vega, venía para Galarza, y aquí está Gauto, pelotazo largo y a correr. Lo anticiparon a nadie, corte de Leandro Figueredo, por eso sale el lobo, ya la tiene Juan Carlos Gauto, Carlos de Colorado, arriba el pelotazo, arriba el cambio de frente para Pablo Oro, Juan Pipiñani lo va a buscar. Walter Pérez, Matías Loboa. Con la número 19 para el equipo ferroviario. Y ahora veremos, se arma la contra, Augusto. Veremos, se viene Huracán ahora, aquí la tiene Gauto. Acompaña a Gómez, lindo pase hacia la izquierda. Núñez mete el centro en cortada. Se viene Huracán por el descuento. Regresado Gauto. Pelota en dominio nuevamente de él. La tiene el 20, sigue Gauto. Abre seguro. Navarro. Muy bien el segundo central. Otra vez insiste Gauto por el medio. Espera Dulón por el segundo palo. Va Sánchez. Rompe línea. Va Gauto por el medio. El toque que viene hacia el medio. Para el número 10. El disparo. Desviado. Muy buen corte. Muy buen corte de parte de Dulón. Y ahora se viene Gauto. Y en los últimos segundos Huracán la va a aguantar. Contra el confín de la cancha. Ahora va Fede González a buscarlo. Toca hacia adelante. Con Currinca. Otra vez. Luján, Currinca. Que la tiene Juan Carlos Gauto. El corte a... Sale por el medio. Complicado. La regala el arquero. Se complica en esta Racing. Insiste Gauto. La va buscando nuevamente Huracán. El pase venía hacia adelante. Le va buscando un hilón. Salía del área. Asistiendo a Baraldo. El delantero había quedado en posición adelantada. Pero sigue siendo todo Lanús el partido, ¿eh? Sí, Huracán no hace pie. Y a Huracán lo complican mucho con las pelotas cruzadas, ¿eh? Ya es la segunda vez que lo agarran mal parado. Y uno de los jugadores, el jugador más joven que tiene la reserva de Vélez, una de las cosas que tiene la fábrica del Fortín, ya lo veremos en acción. Con fin de la cancha, intentaba el enganche, despeja de arriba, despeja justamente Marín y nace la contra del globo. Con el número 19 empieza el partido, bueno, a ver... Insiste, pone medio, se venía Agustín Espina, gira como podía el número 7, va Gauto, abre la derecha. Esperar Walter Pérez, pasó de todo ahí, La media vuelta y la salida de Gauto, otra vez la tira el 22, buena pared con Cristian Núñez, toquete Huracán, el centro de Luján, primer palo. 34 y medio. 3 a 3, partidazo. Independiente. Enorme partido. Y RP, recién me estaba sirviendo un... a mantener la garganta mientras...